Estimados, bienvenidos a un tranquilo lugar de aquiescencia. Los cuentos de Udla, campos literaros. Habíase un lugar llamado Era, un pueblo donde un ave mala escritura volaba por sus campos literaros. De tanto en cuanto, dicha ave soltaba su fatídico excremento, arruinando así las cosechas de aquellos buenos seres. Pero ningún lugareño se atrevía a plantarle cara al malvado pajarraco. Bueno, si había alguien dispuesto a enfrentársele. ¡Alguien tiene que hacer algo! ¿Dónde está el pajarraco? Bramó indignada doña Úrsula. Nadie contestó. Desde hacía días no se divisaba la ave en el cielo, y tontamente los pueblerinos se aliviaban pensando que no volvería. ¡Volverá! ¡Pero yo estaré esperándola! ¡Ay, cuando caiga entre mis manos! Y juntando sus manos, doña Úrsula imitó el gesto de romper cuellos. Y eso que una mañana, al cabo de 7 días, reapareció la temida ave. El poblado de Era estaba terrible. Parecía que un huracán se hubiese pasado por aquellos campos literarios. A fin, la tierra negra, sucia. Nadie quería hacerse cargo de la situación. No hasta que doña Úrsula, valiente como pocas, apareció con su escopeta. El ave esquivó los 3 disparos y, realizando un giro brusco, divisó el origen de los mismos. Un primer cartucho se introdujo de nuevo en el arma. El pajarraco, mientras tanto, se lanzó en picado en dirección a la atrevida intrusa. Con nervios, introdujo el segundo cartucho. El ave graznaba con furia. Tercer cartucho. Doña Úrsula, finalmente, volvió a encañonar el arma. El ave mala escritura estaba encima de ella. 3 nuevos disparos. El ave cayó muerta al suelo. Los lugareños no daban crédito a tal hazaña. En su honor le dedicaron poesías, canciones, piezas teatrales y hasta una novela titulada El valor de Doña Úrsula. Gracias a la valerosa hazaña de aquella mujer tan valiente, todos volvieron a sonreír y a plantar buenas cosechas en aquellos campos. Esto es verdad, y no miento, y como me lo contaron, os lo cuento.